Hola, buenas, soy David Ortega y hoy vengo a enseñaros esta pequeña pantalla táctil que tengo por aquí, que para algunos será pues una tontería y para otros será algo realmente interesante. En mi opinión, es algo que echaba en falta para los grabadores y cortadores láser de la marca Skullfang. Pero antes de entrar en detalle y explicarte todo lo que se puede hacer realmente con esta cámara, cómo se instala, cómo se usa y cuánto cuesta, pues vamos con la intro. En vídeos anteriores analicé un láser de diodo de la marca Skullfang, concretamente el láser de diodo Skullfang S30 Pro, el cual si no has visto pues este vídeo, pues aquí arriba te lo dejo una etiqueta para que vayas a verlo. En él hablaba y de hecho comenté a la propia marca que en este láser pues veía un gran pero, y no solo pasaba con este modelo en concreto, sino que pasaba con todos los modelos de la marca Skullfang. Y era el no traer una pantalla táctil, y además sumado a esto, pues el no traer una pantalla táctil también hacía que no tuviera lector de tarjetas de memoria, pero que con estos láseres de diodo pues no era posible poder trabajar con ellos de forma offline. Siempre teníamos que tener pues el láser conectado al ordenador mediante el cable USB, pero el simple hecho de tener una pantalla y un lector de tarjetas pues podríamos tener el láser apartado en una habitación preparada para los olores y el humo. Y con esto no quiero decir que podremos dejar desatendido el láser, ya que este tipo de máquinas pues son peligrosas dejarlas trabajar solas, ya que al final pues están quemando cosas como puede ser madera o cartón, pero sí con estas nuevas características pues podremos estar perfectamente en la habitación de al lado y sin estar respirando el humo o los gases tóxicos que se generan al quemar pues ciertos plásticos con este láser de diodo, y además pues también nos estamos exponiendo a los rayos láser del diodo. Además, si tenemos un extintor cerca, pues mucho mejor. Por todo esto comentado, pues parece que la marca Skullfang pues ha dado cuenta y por esto pues ha lanzado esta pantalla, la cual es el modelo Skullfang TS1, que es la que tengo por aquí. Como estáis viendo, pues la pantallita pues bueno, de 3.5 pulgadas y digamos pues una peanita para poderla apoyar en la mesa. Más, esta pantalla pues tiene lector de tarjetas SD y lo mejor de todo, conexión wifi, por lo que no nos hará falta pues tener conectado el láser al ordenador mediante el cable USB. Por eso, se ha llegado hasta aquí por decirte que te suscribas a mi canal de YouTube y active la campanita para que te lleguen mis notificaciones, ya que más del 90% de los que ven mis vídeos pues no están suscritos. También quiero decirte que en la descripción del vídeo encontrarás dos guías de impresión 3D y robótica con Arduino que te podrás descargar de forma gratis. Por otro lado, quiero decirte que he abierto la nueva Academia de Cursos Online de Impresión 3D y Robótica con Arduino, que podrás acceder a todos los cursos y proyectos de robótica disponibles por tan solo 10 euros al mes y sin permanencia. Y si quieres acceder durante un mes totalmente gratis, pues déjame un comentario en este vídeo y entre todos los participantes pues seleccionaré un ganador para que pueda probar la academia durante un mes. Mi intención es crear un Netflix de cursos Maker Online, así que si estás interesado o interesada, ya sabes, aquí abajo en la descripción del vídeo pues te dejo el enlace de acceso. Ahora, dicho esto, pues vamos a ver un pequeño vídeo con el unboxing para ver todo lo que nos trae pues esta nueva pantalla de la marca Skullfang. Como habéis visto, pues la caja nos trae todo lo necesario para ponerla en nuestro láser de una forma rápida y sencilla. Trae una tarjeta de memoria, un adaptador USB para tarjetas SD, instrucciones muy detalladas, el cable de corriente, el cable USB y, como no, la pantalla táctil en sí. Ahora, el montaje más fácil imposible. Tan solo deberemos conectar la pantalla a la corriente con el propio transformador de corriente que nos trae el láser y el cable de corriente que nos trae pues la caja, y posteriormente conectar la pantalla mediante el cable USB al propio láser. Vamos, algo realmente fácil y sencillo. Ahora vamos a conectar la pantalla al wifi de nuestra casa, que para eso ya nos iremos al menú de configuración de la pantalla. Genial, pues tenemos aquí la pantalla de Skullfang, la TS1, y nada, pues aquí ya está iniciando la pantalla. Aquí simplemente tendríamos que darle al botón de setup. Aquí posteriormente le damos al botón de wifi
y aquí daríamos al botón que pone Scan Wi-Fi. Esto tardará unos minutillos, pero aquí nos saldrán pues todas las conexiones Wi-Fi que detecta la pantalla. Seleccionaríamos la nuestra, que en mi caso es esta, y pondríamos la contraseña. Aquí acordaros la IP, porque esto nos va a hacer falta posteriormente, y ya simplemente pues tendríamos todo configurado. Aquí tendríamos también pues para cambiar el lenguaje, como estoy viendo pues tenemos pues varios idiomas. Yo de momento lo voy a dejar en inglés. Aquí tendríamos pues para activar o desactivar pues el altavoz cada vez que demos a un botón, y aquí tenemos pues también un código QR para escanear y que nos lleve pues a la página oficial de Skullfang, donde encontraremos pues manuales y otros vídeos de ayuda para diferentes opciones que nos trae la pantalla. Ahora que ya tenemos la pantalla conectada al wifi de nuestra casa, pues vamos a abrir el programa de grabado y corte láser Lightboard y vamos a conectarlo con la pantalla mediante wifi. Ya tenemos también abierto nuestro programa de grabado y corte láser, que en mi caso es el Lightboard. Aquí estáis viendo que no tenemos ningún dispositivo, y aquí pues tendríamos que dar al dispositivo agregar dispositivo. Daríamos al botón de crear un dispositivo manualmente. En esta opción seleccionaríamos la opción que pone GRBL, daríamos a siguiente. Aquí estamos viendo que tenemos el modo de serial USB y el de Ethernet, y aquí pues tendríamos que poner la IP que nos ha dado la pantalla, que como hemos visto anteriormente pues es esta, la 192.168.1.106. Daríamos al botón de siguiente. Aquí le podríamos cambiar el nombre, en mi caso podría poner pantalla TS1. Y luego pues aquí abajo tenemos que poner el tamaño de nuestro escáner, de nuestro grabador láser, que en mi caso es un láser de 400x400, diríamos a siguiente. Aquí en donde el láser hace el home, que en mi caso es pues delante izquierda, esto también lo dejamos marcado, diríamos a siguiente, ok, y ya tendríamos aquí nuestro láser configurado, por lo que aquí ya nos saldría pues la opción de la pantalla TS1 que acabamos de configurar. Como habéis visto, pues el proceso es realmente sencillo y la verdad es que es bastante intuitivo. Así, de esta forma, pues tendremos dos formas de trabajar con el láser. Una mediante Lightboard y la conexión Wi-Fi, y la otra generando un archivo desde el Lightboard y metiéndolo en la tarjeta de memoria. Ahora voy a generar un pequeño archivo para hacer una pequeña prueba de grabado y lo voy a meter en la tarjeta, y desde el propio menú lo vamos a dar a grabar. Para hacer esto que he comentado pues anteriormente, pues simplemente tendríamos aquí nuestro archivo que queremos grabar. Obviamente, pues tendríamos que configurar aquí pues la potencia del láser y su velocidad. En este caso yo lo voy a dejar aquí tal cual está, y ahora simplemente pues daríamos archivo, guardar G-code, y ya podríamos guardarlo. Sí, aquí me está dando este error, y es básicamente porque no tengo marcada esta opción de salida. Ahora sí que sí, ya lo podríamos guardar sin ningún tipo de problema. Guardaríamos, como digo, pues el archivo G-code, que como estoy viendo pues es un archivo formato .gc. Daríamos a guardar. Luego ya pues simplemente pues este archivo simplemente lo tendríamos que grabar en la tarjeta SD de la pantalla, y directamente desde la pantalla pues darle pues a grabar pues este archivo. ¿Habéis visto qué sencillo es? Pues la verdad es que, como he dicho al principio del vídeo, pues esto era algo que le hacía mucha falta a los láseres de la marca Skullfang, y que para los modelos anteriores pues lo han podido solucionar de esta forma. Espero que pues a partir de ahora pues todos los láseres nuevos que lance la marca pues ya vengan con esta pantalla incluida, ya que si no pues en mi opinión seguirían por detrás de otras marcas. Y bueno, ¿tú qué opinas? ¿Prefieres los láseres con pantalla y modo offline, o es algo que realmente a ti no te importa? Ya sabes, déjame tu opinión en los comentarios de este vídeo. Y ya sabes que entre todos los participantes pues seleccionaré un ganador para que puedas probar durante un mes mi academia de cursos online. Ahora bien, el precio, pues en la página oficial la puedes encontrar por unos 50 euros. A ver, aquí tengo que decir que no lo veo caro, siempre y cuando vayamos a darle un uso al poder trabajar de forma offline. Si tú siempre vas a trabajar con cable USB, pues realmente pues esta cámara, y gastar de los 50 euros pues realmente no merece la pena. Así que nada, pues espero que te haya gustado. Me despido, ya sabes que un like, un comentario se agradece, un saludito y bye bye.